la consecución de la paz en Colombia. Sin embargo, para el año 2010 me tuve que ir con mi familia. Estando en Harvard me gané otra beca en la ciudad de Washington. Fui a vivir a Washington, una beca del Congreso norteamericano. Y estando a, en Washington, eh, me llamó el alcalde Gustavo Petro para que gerenciara. Eh, canal capital. Y eh, eh, esa fue una forma, yo he dicho con el paso de los días y con el paso del tiempo he dicho amigos, que después de tantas amenazas que hemos vivido, que he vivido junto a mi familia, dos exilios, dos detenciones arbitrarias, amenazas por parte del Estado, por parte del DAS, desestabilización psicológica, que fue lo que se propusieron. Con mi familia. Eh, después de eso, yo digo que el mejor acto de reparación para mí, para mi familia, fue el hecho de que Gustavo Petro me hubiera traído del olvido en el que estaba allá en Estados Unidos y me hubiera puesto a gerenciar la televisión pública de Bogotá. Me parece que ese es un verdadero gesto de reparación, un gesto que en su momento dignificó mi nombre. Eh, que me, me digamos me devolvió la autoestima y le, y le mandó un mensaje al país. Ya en la gerencia de Canal Capital eh, logré sacar adelante un sueño, me propuse un sueño. Imagínense, y ustedes, algunos que seguramente me conocen, recuerden que, que yo tenía un programa de televisión que se llamaba Contravía, que todavía está al aire en cabeza de mi hermano Juan Pablo Morris. Pero Contravía era un programa de televisión que se hacía con las uñas, pero con las uñas limpias, pero sin recursos, con mucho esfuerzo, buscando aquí y allá. Eh, durante la persecución del DAS bloquearon la posibilidad de recursos para Contravía, sin embargo lo seguíamos sacando adelante. En fin, y de pronto, imagínense ustedes, me dan un canal de televisión. Y les voy, a contar, les voy a contar, les voy a contar esta anécdota. Cuando yo le dije a mi a mi padre, a mi papá que me volvía al país a Caná Capital, mi papá me dijo, no sea loco, ¿cómo se va a volver? Usted ya tiene un reconocimiento internacional, eh, acababa de, de ser merecedor del de, premio de derechos humanos más importante de Europa, el, el que entrega la ciudad de Nuremberg en Alemania, en fin. Y mi padre me dijo, usted viene a gerenciar un canal que no conoce nadie, un garaje con antena. Sin embargo, eh, yo siempre le he apostado a la televisión pública, eh, creo en el valor para construir democracia que tienen las televisiones públicas. Eh, Carlos Monsiváis, filósofo mexicano a quien tuve oportunidad de conocer en el año 2001, que ya murió, decía que la televisión era la gran ministra de educación en América Latina, y yo comparto esa tesis. Entonces, eh, cuando me nombra Gustavo Petro, yo dije, aquí hay una oportunidad, primero, para eh, eh, demostrar que la televisión pública tiene y juega un papel importante, sobre todo en una sociedad inmersa en un conflicto social y armado como la colombiana. Número uno. Número dos, que muchas veces en televisión, como en el periodismo, no es necesario tener las grandes cámaras, antenas, reflectores, tecnología, sino lo importante es tener un argumento, argumentos e historias. Y entonces, eh, entonces, eh, pues ya en Canal Capital dijimos trazamos la línea editorial. ¿Cuál fue esa línea editorial? Una televisión pública eh, al servicio de la promoción de los derechos humanos y una cultura de paz. Les repito, televisión pública al servicio de la promoción de los derechos humanos y una cultura de paz. Para nosotros era... Completamente lógico en un país de 5 millones de desplazados, de 50 mil desaparecidos, que hasta ese momento pues, seguía en la barbarie de la guerra, imagínense, y, y la televisión pública vista como una herramienta de pedagogía, pues eh, creemos, y lo sigo manteniendo, que es el papel. Y recuerden esto también. La televisión privada ve consumidores de televisión, ve televidentes. La televisión pública ve a formadores, se ve como interlocutora de una sociedad. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces trazamos esa línea. Entonces dijimos, en este contexto de país, cuáles son los aportes importantes de esa televisión pública de Canal Capital. Hombre, dijimos, y esto es una extensión de lo que yo había acumulado en conocimiento de aprendizaje desde mi programa Contravía, dijimos, ¿cómo es de importante que eh, saquemos una franja memoria? Y entonces nos inventamos. Una franja para mí bellísima. Hagamos memoria. ¿La recuerdan? Escúsenme un momento. Quiero saludar en este momento a Miquel Moreno en España. Un saludo grande a España en este momento. A Juan Camilo, a William Dors. Ahí voy a contestarte en este momento. Cristian Camilo, Javier Blanco. ok entonces um, andro fernández Dayana tavera muy bien entonces les decía que eh, entonces eh, dijimos bueno televisión pública al servicio de la paz de una cultura de paz de promoción de los derechos humanos en un país en guerra pero entonces cómo se llena de contenido una televisión humana? Al servicio de la paz y a los derechos humanos. A Juan Ortega también un abrazo. Steven Bonilla, otro, Gabriel Torres, Inibari, Daniel Peña, Andrés Aroca, uno más del montón, gracias. Entonces dijimos, sobre todo, una franja de memoria. ¿Por qué? La definición es la siguiente. En Colombia la falta de memoria se ha convertido en una virtud. No tener memoria en Colombia se ha convertido en una virtud. Y el no tener memoria es generar impunidad. Y una televisión sin memoria en un país con tanta barbarie, masacres, desplazamientos, es una televisión que puede generar impunidad. Por eso el papel de la televisión pública, generando memoria en un país de masacres, en un país de víctimas, en un país terriblemente contado por la historia oficial, desconociendo otras voces, otras historias. Entonces esa franja de memoria se dedicó a contar historias desde las víctimas, a buscar historias y relatar el país desde los pobres. Desde los humildes, que tienen una visión y una lectura de país diferente, a contar la historia del país desde el poder. Y entonces buscamos masacres, desplazamientos de todos los actores, de todos los actores, para que sean contadas en ese espacio. Entonces nos dedicamos a buscar víctimas en el exilio para que contaran sus historias. Y yo me atrevo a decir que hoy toda esa franja de Hagamos Memoria es un aporte importante a la construcción del postconflicto y de la reconciliación. Hagamos memoria. Después construimos una franja, construimos la mejor franja de análisis y de opinión del país. Bajo qué concepto? Un país atravesado por la barbarie, con el conflicto social y armado que tenemos. Es un país, yo no sé si ustedes lo han sentido, amigos, es un país donde tú te levantas, mañana nos vamos a levantar, y uno muchas veces dice, ¿en qué país amanecí hoy? ¿Con qué problema tan grande? ¿Reforma tributaria? ¿Le ganó el no al sí? Algo impensable. Eh, en fin, es un país que necesita entonces, desde sus medios públicos, que a los colombianos y a sus ciudadanos nos permitan darle los elementos de análisis para analizarlo, confrontarlo, masticarlo todos los días. De allí que creáramos una excelente franja de análisis, que consistía, bueno, voy a ver si me acuerdo en ese momento, que consistía los lunes, estaba la Controversia, que era el programa que dirigía León Valencia. Los martes venía Las Claves con Antonio Caballero, María Elvira Samper, eh, Antonio Caballero y María Elvira Samper. Los jueves estaba, creo que, hablemos de paz y derechos humanos, con Baltasar Garzón, con el juez, Baltasar Garzón. Los jueves estaba su madre naturaleza. El primer programa, hasta hoy único, el primer programa en un país de grandes recursos naturales, cuando el presidente hablaba de la locomotora minera, pues nosotros dijimos es urgente la necesidad de un país, de un programa, perdón, que hable de recursos naturales de impacto al medio ambiente. Creamos otro programa que se llamaba Bellísimo, ni Reinas ni Cenicientas, un programa que hablaba de derechos de la mujer. Y nos inventamos el programa El Sofá hecho por periodistas de la comunidad lGbti pero para la comunidad heterosexual era una franja de análisis bellísima de análisis y de derechos y aquí venía una discusión que decíamos nosotros bueno vamos a ponerla a las nueve de la noche cuando desa, cuando eh, estén terminando los realities de las cadenas privadas y alguien me hizo caer en cuenta no pongámoslo a la misma hora enfrentado a los realities porque si se trata de que canal capital sea una opción pues a esa hora debe ser una opción a los realities y me pareció y nos dio resultado el argumento imagínense ustedes que en esa franja teníamos a león valencia maría elvira samper y antonio caballero que eran digamos de los columnistas más leídos del país además pero otro detalle otro detalle Importante. Eh, Aura, un abrazo grande también para ti, a Sonia, a Janet. Un abrazo, a Juan Camilo. Miren un detalle, sobre todo para esa crítica que nos hacían a Canal Capital, yo calmadamente les digo: en esa franja de análisis, ni León Valencia, ni Antonio Caballero, ni María Elvira Samper, ni Laura Gil, ahora que recuerdo. Hashtag Internacional, el único programa de análisis internacional que había en la televisión, dirigido por Laura Gil. Ni Laura Gil, ni Antonio Caballero, ni María Elvira Samper, ni León Valencia eran petristas, ni progresistas. Liberales, conservadores unos, progre eh, demócratas de izquierda sí, pero ninguno progresista. Y en esos programas de análisis... Durante mucho tiempo salieron y se les dio, como tiene que ser, vitrina a las voces eh, más eh, contradictorias al alcalde Gustavo Petro, empezando por Antonio Caballero. Antonio Caballero era director de un programa y Antonio Caballero era un hombre y es un columnista que en la mañana le decía a Gustavo Petro, ojos de sapo, eh, eh, boca de serpiente, en fin. Y tiene y mantiene unas series diferencias con Gustavo Petro. Pero ahí estaba en Canal Capital. Eso es un ejercicio de democracia. Por eso, para mí, a mí me golpeaba y me golpea, y es muy triste que a uno le dijeran, y tan impunemente y tan uh, groseramente no, que ese era el canal de Petro, que solamente era Petrovisión. Eso no es cierto. No es cierto. Ese es uno de los hechos que me permite a mí desvirtuar ese argumento. Eh, bueno, entonces, la franja memoria, la franja de análisis y en la mañana el primer café. Pero ¿cuál fue la propuesta del primer café que me inventé? La propuesta, si ustedes ven los programas de la mañana, de Caracol y de RCN, yo lo digo con todo respeto, primero son unos programas demasiado light, unos programas que en mi opinión, en mi opinión, yo puedo seguramente me puedo estar equivocando, pero cuando yo los veo, yo digo unos programas de un profundo irrespeto a la mujer. Por la forma en que hablan de su cuerpo, de su belleza, solamente la mujer como objeto de deseo, pero no y Colombia tradicionalmente en las mañanas escucha radio y le escucha y escucha interesantes debates en la radio. Yo dije, pero ¿por qué en televisión? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en la mañana? Y entonces nos inventamos un formato, pues obviamente totalmente transgresor a lo que, al formato de los, de, las, eh, de los canales privados en las mañanas. Y tuvo un éxito impresionante. Y por allí pasó todo el mundo. Eh, todos los, en fin, todos los concejales, en fin. fin. Y creamos un noticiero, donde particularmente eh, también tenía eh, unos, eh, unas singularidades. Nosotros cre, cre, creamos a lo largo de toda la parrilla de programación que hubiera gente, que hubiera indígenas, que hubiera gays, que hubiera transexuales, que hubiera jóvenes, negros, afros. Y porque la pantalla de la televisión pública tiene que reflejar el país. Y resulta que el país no son solamente blancos, monos, ojitlaros y bonitos. No, en el país hay mestizos, indígenas, negros. En fin, y eso quería reflejar la pantalla de Canal Capital y lo conseguimos. Entonces nuestro, can, nuestro noticiero estaba Otto, se me olvidó el, el apellido de Otto, ¿ustedes lo recuerdan? Bueno. Otoniel Humaña, perdón. Otoniel. Y eh, generamos avances, eh, generamos avances informativos a lo largo de todo el día, pero. También definimos una línea editorial de nuestros noticieros. ¿Cuál fue la, la línea editorial? La prioridad del noticiero de Canal Capital y el cubrimiento informativo de Canal Capital era la paz. Las prioridades del noticiero y de la información de, Capi de Canal Capital era visibilizar el movimiento social, visibilizar el movimiento de derechos humanos, visibilizar a las víctimas prioridad editorial de Canal Capital en su esquema informativo, buscar nuevas voces que representaran nuevas realidades de la ciudad de Bogotá y del país. Y así, con esa franja memoria, franja análisis, primer café, eh, los noticieros, fuimos con mucho esfuerzo configurando el mejor canal de opinión y de análisis del país. Fue con mucho esfuerzo. Imagínense ustedes que cuando yo llego a la gerencia, en Cana, Canal Capital era el único canal público del país que todavía manejaba cinta, cinta de video, caseteras Betacan. ¿Saben por qué? Porque el alquiler de las caseteras Betacan era un gran negocio. Un gran negocio para tres personas. Pero no era una herramienta que le sirviera a la ciudad de Bogotá. Entonces nos tocó rápidamente hacer un esfuerzo para cambiar la tecnología del canal y a lo que es hoy, digital, como está hace años en la televisión del mundo. Canal Capital apenas hace cuatro años tuvo televisión digital y ahora está en High Definition, en fin. ¿Por qué les cuento esta historia esta noche, amigos, amigas? ¿Por qué les quiero contar esta historia? Porque con mucho pesar, con mucho dolor de bogotano, de comunicador, de periodista, con dolor de colombiano, que es consciente cuánta falta nos hace estar bien informados, eh, me entero... Que el día de ayer, viernes, eh, en la encuesta de cifras y conceptos, una, la encuesta de líderes de opinión del país, es una encuesta, les explico rápidamente, coge dos mil líderes de opinión del país, periodistas, representantes a la Cámara, concejales. Profesores, rectores de universidad, líderes de opinión, y le pregunta a esos dos mil líderes de opinión. Les preguntan en todo el país, les preguntan qué medios de comunicación ven, escuchan y leen eh, en prensa, radio y televisión. Y en el año 2013, 2014 y 2015, gracias a nuestra propuesta. Canal Capital se convirtió en el primer canal público de televisión que generaba opinión en diferentes departamentos del país. Que los diferentes líderes de opinión lo reconocían como un importante canal generador de opinión. Lo llevamos al 4% en el top top of mind, de reconocimiento de los líderes de opinión. En el caso de Bogotá le ganamos al Canal del Tiempo, le ganamos a Cable Noticias, superábamos a City TV en generación de opinión. La triste noticia, Sonia, Paula, Juan Sebastián, Ini, Cristian, la triste noticia es que Canal Capital desapareció. Canal Capital hoy no genera opinión. Y si Canal Capital no genera opinión es que desapareció, es que nadie lo ve. Yo les pregunto, en un país como Colombia, con una estrechez mediática impresionante, solamente dos canales de televisión privados que se llevan el 99% de la opinión, con solamente un diario... De circulación nacional, el tiempo. ¿La televisión pública se puede dar el lujo de desaparecer del panorama de opinión del país? ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Qué repercusiones tiene eso? Y más hoy que estamos hablando de un nuevo país. ¿Qué implicaciones tiene? Una, que la opinión del país se la estamos dejando a la televisión privada eso no es malo. tienen derecho. pero ojo con esto. La, te, la prioridad de la televisión privada es hacer dinero. la prioridad de la televisión pública es formar ciudadanía. repito. la prioridad de la televisión privada es generar dinero. la prioridad de la televisión pública es formar ciudadanía y cuando la televisión pública no genera opinión no está haciendo nada absolutamente nada pero es peor más aún en un país como colombia es que no estoy hablando de suiza ni dinamarca ni alemania ni suecia estoy hablando en un país que necesita de todas sus herramientas para formarlo en democracia, para dejar la barbarie, y ahora y en este momento del país, necesita de todas sus herramientas para construir el puente que nos lleve hacia el posconflicto, el puente que nos lleve hacia la reconciliación. Entonces, perder la herramienta de la televisión pública como generadora de opinión no es cualquier bobada, no es cualquier cosa. Es un debate que hay que dar. Colombia, el nuevo país, puede seguir formándose a través de la opinión de los canales privados de televisión que tenemos sin entrar a juzgar que si son buenos y si, si son malos. No. Lo que no puede pasar es que la televisión pública desaparezca como generadora de opinión. En un país como Colombia, yo no sé en los demás, pero en un país como Colombia... Vuelvo a la frase de Carlos Monsiváis, la televisión pública es una herramienta de pedagogía hoy para la construcción de reconciliación y de posconflicto. Entonces eso me tiene muy triste. Desapareció Canal Capital. La encuesta de Bogotá de eh, cifras y conceptos muestra cómo Canal Capital desaparece como un generador de opinión. Lo lamento. Y allí hay una periodista muy buena como Claudia Palacios, pero algo está pasando. No es suficiente. ¿Con base en qué el gerente de Canal Capital de la Administración Peñalosa desmontó la franja de opinión? ¿Con qué argumentos? ¿Por algo mejor? Es claro que no lo es. ¿Qué pretendían? Y entonces uno recuerda todas las críticas, la observancia, el control que le hacían a Canal Capital todos los días. ¿Qué canal capital hace esto? ¿Qué canal capital es un prostíbulo? ¿Qué canal capital solamente habla de Petro? ¿Qué canal capital? Y miren, hoy qué es canal capital? Nada. ¿Eso era lo que querían? ¿Eso es lo que llaman libertad de expresión? Tantos recursos públicos invertidos en una televisión pública que no dice nada, que no genera opinión. ¿De qué nos vienen a hablar a nosotros? Lucila, Cristian, ustedes hablan y dicen, extrañamos a Canal Capital, pero eso se tiene que ver hoy reflejado en una movilización en las redes sociales. Porque esa televisión la pagan ustedes, la pagan sus impuestos, número uno. Y número dos, ustedes tienen derecho a estar bien informados es un derecho. Ustedes tienen que exigir que la televisión pública de Bogotá los informe bien, ¿ok? Eh, por ahora era, por ahora era eso, amigos. Por ahora era eso, amigos. No, no, no tengo sueño. <laughs> Me ha quitado el sueño eso, pero bueno. Eso no es problema de ustedes ni es culpa de ustedes, y yo no los voy a trasnochar. Y... Entonces, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo volver a tener ese Canal Capital? Es con ustedes. Manifiéstense en las redes, en la calle, porque ustedes tienen derecho a una buena televisión pública y Canal Capital lo había demostrado. Por ejemplo, en un año de administración mía, en un año de la administración, nosotros habíamos hecho el concierto de La Esperanza número uno con Manu Chau. Habíamos transmitido el concierto de Paul McCartney y empezábamos a transmitir los mejores eventos del, del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Todo eso se acabó. Los gerentes. Los gerentes de la administración Peñalosa, los que dicen que ellos sí sabían gerenciar, que todos lo saben, que nosotros, los funcionarios de la Bogotá Humana, éramos unos ineptos. Pues fíjense que no es, no es tan así. Y resulta que yo veo que pueden haber muchos gerentes en este país, pero un gerente sin conciencia social, un gerente que no sepa en qué país vive, ¿Y en qué ciudad vive? Es un gerente que puede hacer mucho daño, mucho daño. Y creo que es lo que estamos viviendo hoy en la ciudad de Bogotá. Un gerente que no estudió, que no tiene diplomas, y un gerente totalmente desconectado con las mayorías de la ciudad, que son los más humildes, los más pobres. Eh, un gerente agenciador de intereses muy particulares. Eh, entonces, eso es. Ah, me están acordando que en Canal Capital también había una franja juvenil muy bella que era eh, la de Deportes Extremos, el programa Hip Hop, que era el programa. Ya se me olvidó el nombre del programa de hip hop. Eh, sonido BTA se llama. En fin, en fin. Nos divertimos generando un buen canal de televisión pública. Nos divertimos haciendo trasnochar a los que creen que este país solamente merece una agenda de medios con los temas y... Personajes que ellos querían. Nos divertimos dándoles dolores de cabeza, mostrando a través de esa televisión pública que el país es mucho más grande que Bogotá y Medellín. Que Bogotá es mucho más grande que Norte y Sur. Que en Bogotá había una y hay una irrupción de nuevas ciudadanías que se hicieron acreedoras a esos programas. Que les abrimos la, la televisión. Ahí. Eh, el campo sí existe, acuérdense, el programa de las dignidades campesinas. Generamos un programa sociedad para el movimiento animalista. Generamos un programa para los movimientos sociales de la ciudad de Bogotá. Todo eso, ¿dónde está? Se acabó, pero reclamen. Ustedes tienen derecho a reclamar. A reclamar que vuelva un buen canal capital. bueno hay ah, el experimento ese programa que hicimos con el convenio con la con la secretaría de educación un programa que se hacía en una excelente factura y se hizo en los colegios públicos de bogotá hablando de las experiencias de la vida de nuestros estudiantes de colegios públicos y por supuesto crónicas de un sueño recuerdan Rescatamos el dramatizado para la televisión pública. Mientras que la televisión privada proponía Pablo Escobar, patrón del mal, Canal Capital, la televisión pública, le contestaba y le proponía al país las víctimas de Pablo Escobar. Mientras la televisión privada hacía Los tres caínes, la vida de los hermanos Castaño, la televisión pública, Canal Capital, le proponía al país Crónicas de un sueño años 80, la historia del debate del país eh, a través de un dramatizado en los años 80. Esas eran las propuestas. Hicimos el primera, la primera serie animada de la televisión con un premio importante, reconocimiento en Europa, eh, Sabogal, la historia de un abogado de derechos humanos. Todas esas propuestas se perdieron y no hacían sino acusarnos de que ese canal era el canal de Petro, en fin, mentiras, mentiras. ¿Qué hicieron con el canal entonces ustedes, los grandes gerentes? ¿Dónde están las voces críticas de Canal Capital que tanto nos criticaban? ¿Dónde está Omar Rincón, que tanto criticó y nunca reconoció el esfuerzo que hicimos en Canal Capital? ¿O el señor Héctor Riveros? Que uno no sabía si era político o periodista en las mañanas criticando a Caná Capital a, a día y noche. ¿Dónde están esas voces críticas con el canal que, que hay ahora? ¿No? Odio, odio, odio. Y así no se construye una ciudad y mucho menos se construye un país. ¿Cómo les costaba admitir y respetar un proyecto diferente de gobierno? legítimo que se ganó en las urnas cómo les incomodaba que en bogotá se pensara radicalmente diferente a las propuestas de ciudad cómo les mortificaba en bogotá una una un proyecto de ciudad diferente que dijera vamos por el metro subterráneo, vamos por la revitalización del centro, vamos a luchar contra la segregación, vamos a instaurar un mínimo vital de agua, en fin, que cometimos errores por supuesto, de buena fe, de buena fe, pero no como pretendieron hacerle creer a los bogotanos, pero le hicieron creer a los bogotanos que llegaba un salvador y que ese salvador era tenía que ser gerente y que iba a solucionar los problemas de Bogotá de la noche a la mañana, diciendo, abra cadabra. Y ahí se están estrellando con la realidad. El gerente, el supergerente, Enrique Peñalosa, dijo que solucionaba el tema de movilidad en meses, no ha podido solucionarlo. Acaban con Caná Capital, tienen hecha una miseria la salud pública de Bogotá, en fin, les interesan más los negocios. Y hubo un coro de columnistas y de periodistas que se prestó para ese juego. Por eso es urgente la democratización de los medios de comunicación en Colombia. Bueno, muchachos. Bueno muchachos, estoy leyendo sus mensajes, gracias. Ahora se extraña a la Bogotá humana, por supuesto que se extraña. Jenny Andrea, están acabando con ámbito familiar, claro que lo están acabando. Por eso hay que prepararnos para salir a las calles para movilizarnos en las calles, para que nos devuelvan canal capital, para que nos devuelvan una buena salud pública. ¿Cómo exigimos nuestros derechos en la calle, en las movilizaciones? Que tienen que ser movilizaciones de mucho afecto, de mucho amor, de mucha imaginación. Porque imagínense algunas veces uno ve las movilizaciones con un con despliegue de banderas pero eso no le está diciendo a la gente nada tenemos que reinventarnos la movilización ciudadana tenemos que reinventarnos nuestro discurso para enamorar a más gente que salga a manifestarse en la defensa de la ETB que ahora salgan a manifestarse en la defensa de la empresa de energía de bogotá que salgan a manifestarse para que les devuelvan una buena televisión pública y de calidad. Entonces, eso es, eso es, amigos y amigas, gracias por acompañarme en este desvelo de noche de muchos motivos, de muchos motivos. Mm. Bueno, gente linda, gracias por, por acompañarme, por acompañarme, gracias en medio de esta soledad. Bueno, un abracito grande, eh, yo quiero encontrarme con ustedes, quiero que nos demos un abrazo, quiero que nos demos la mano, quiero que nos sintamos que no estamos solos, que hay esperanza, pero quiero generar un nuevo movimiento ciudadano, social, ciudadano que pueda luchar por una Bogotá, por una Bogotá humana, que pueda luchar por la, que nos devuelvan a Cana Capital, un movimiento social con ustedes, con todos ustedes en la calle, caminando, escuchando, proponiendo, construyendo, gente común haciendo cosas fuera de lo común. Quiero liderar ese movimiento. Quiero que ustedes me acompañen en eso. Y a, a través de mi Facebook vamos a estar convocando reuniones. Tenemos la sede de la televisión más humana en el Paraguay, pero nos ha sido difícil sacar adelante ese proyecto. No tenemos sillas, no tenemos pintura, no tenemos... Estamos viendo a ver si hacemos una convocatoria para que lleguen los amigos y donen una silla, un escritorio, una lámpara, un tarro de pintura, un mural. Eso sería bonito pero bueno estamos haciendo de todo tenemos el debate de la empresa energía Bogotá tenemos el debate del metro subterráneo y somos cuatro o cinco personas en la oficina del consejo en fin por eso quiero recurrir a ustedes a ver a ustedes qué se les ocurre díganme en fin Andrés un gran abrazo Cristian Axel Daza otro abrazo Laura, mi niña, un abracito también para ti. Nicolás. Cristian. Dani, otro abrazo también. Germán, pues adelante, pásate por la sede y allá nos comentas. Bueno. Y viejos, papá con 81 era 100% canal capital. Así, ah, señor, así era. A María Alexandra no importa. Un abrazo también para ti, así no ibas en Bogotá. Las redes también son importantes. Bueno, ahora sí, muchachos. Ahora sí. Un abrazo grande, ¿vale? Los quiero mucho, los quiero mucho y ojalá podamos... Estrechar prontamente un abrazo y trabajar juntos, ¿vale? Listo muchachos, un abrazo, chao.